potatoes were first domesticated in Peru over 8,000 years ago. Today, they are still a major crop for Peruvian farmers who face some of the same problems their ancestors did. Plant clinics have been working in Peru since 2011 to help farmers lose less of their potato harvests. Los pequeños productores vienen con diferentes tipos de plagas, de enfermedades, y nosotros tenemos que ir conversando con ellos para poder hacer un diagnóstico con mayor precisión. Hoy hemos tenido en la mayoría problemas de hongos, porque justamente las zonas productoras de papas son zonas húmedas y este hongo justamente requiere de esas condiciones para poder multiplicarse. Yo vivo acá con mi esposo, con mis hijos, y me gusta porque es aire libre, pero se sufre para tener buenos productos. Nosotros vivimos acá de la chacra, nada más. Si por decir hay granizo, hay hongos, ya perderíamos todo, ya no tendríamos ni dinero, ya no tendríamos nada. Pero si hay un buen producto, ahí sí, todo sale. Yo decidí ser doctora en plantas porque puedo llegar directamente a los pequeños productores que requieren nuestro apoyo para mejorar su producción agraria y tener unos alimentos saludables. La gente viene a consultar y muchas veces regresan y nos comentan que ha funcionado la recomendación y vienen ya trayendo otros problemas. Y entonces eso es un tema que nos alegra porque estamos contribuyendo en su formación y en su economía.